con la primavera también llegó la especialista en comunicación de la Asociación Hermanos Ais en Granma, máster en ciencia, Rosalba Pérez, que nos honra con su presencia hoy. Bienvenida, gracias por estar, Rosy. Y sabemos que la vanguardia juvenil artística del país también se suma a este baño de arte que está ahora sobre nuestra ciudad de Bayamo, pero con alcance internacional. ¿Cómo entonces se insertan nuestros artistas esta vez? Bueno, buenas tardes para usted. Gracias por la acogida que siempre tienen aquí con nosotros. Bueno, estamos en Primavera Teatral y por ello la Casa del Joven Creador se inserta con el espacio Casa Joven en Primavera. Ah, qué bien. Y entonces se van a estar presentando diversos grupos de teatro y con la presencia también de nuestros asociados para contribuir a este importante evento que desarrolla el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Iniciaremos precisamente hoy en la noche con la presentación de la obra Dioses Diablos de la agrupación de teatro, creo que es de la provincia de La Habana, La Familia. La Familia. Sí, y aquí se va a estar insertando el proyecto Yoruba Man por el contenido propio de la obra que trata más bien sobre las religiones africanas, ¿no? Sí, afro-cubanas. Y cómo fueron llegando a nuestro país con el proceso de transculturación y demás. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar realizando presentando la obra Cómo el trompo aprendió a volar. Este es del proyecto teatral guía del municipio de Manzanillo. Y el jueves a las 10 de la mañana se estará presentando la obra Armando el Listo del grupo de teatro La Villa. Y en el horario de las 9 de la noche cerraremos esta sección de la Primavera Teatral con la presentación de la obra El Elefante, el proyecto Esperanza y el grupo de teatro Alas de Cuba. Esto va a ser 9 de la noche en el patio de nuestra asociación. Pero cerramos las puertas a la Primavera Teatral, pero no al público. Sí. Porque el próximo viernes tendrá la habitual peña de rock a partir de las 9 de la noche. Que últimamente, Alain, hay que decirlo, que está agrupando un movimiento importante de jóvenes que se identifican con el rock. Y creo que eso es muy importante que lo mencionemos y agradecerle a esas personas que se interesan siempre en la institución por, oye, ¿cuándo van a poner peña de rock? Bueno, ya saben, es este viernes 9 de la noche. Y el sábado, como estamos en Noche de Cubanía, la casa mantendrá sus puertas abiertas con la casa abierta a partir de las 7 de la noche, con lo mejor del catálogo musical cubano. Qué bien, muchísimas gracias a Rosalba por traer las propuestas. Entonces, que se haga la primavera también desde la HS en nuestra ciudad de Bayamo en estos días especiales y el fin de semana, como siempre, bien esperado por los aficionados al buen arte hecho por los jóvenes de nuestro territorio. Vamos entonces a una pausa y luego seguiremos con...